Colectivo Paliacate. Hasta morir si es preciso. ¡Sí! Hasta morir si es preciso. Escuché esa frase en 1992 en Celtal, en Sotzil, en Chol, en Tojolabal, en Soque, en Mame y en Castilla. En 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras. La escuché cuando nuestros pueblos, nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el supremo gobierno. Hace 9 meses, un poco más, lanzamos la sexta declaración de la selva lacandona. Nos comprometimos a hacer un esfuerzo por unir todas las resistencias, todas las rebeldías y todas las luchas que en el México de abajo y de la izquierda se estaban levantando contra la voracidad de los gobiernos y los poderosos que los mandan. Como primera parte, decidimos recorrer toda la República Mexicana y hemos escuchado esta misma palabra, esta misma frase en voz de otros pueblos indios, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de maestros, de ancianos, de pequeños comerciantes. Hasta morir si es preciso. Ellos, ellas, nosotros, nosotras, la otra campaña, hemos decidido unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. No para pedirle a los ricos, sino para sacarlos de este país. ¡Bravo! El que está allá va a salir, y el que está allá también, y también el que está allá. Van a salir, los vamos a derrocar, y los zapatistas acostumbramos cumplir con nuestra palabra. Hemos escuchado las voces de campesinos engañados por el Procede y por el Prosecom, despojados de sus tierras, ejidales sin nada de precio para sus productos, desesperados, sin siquiera la oportunidad de poder emigrar a la ciudad o a otro país, arrinconados contra el precipicio y viendo cómo las grandes empresas, las agroindustrias, los centros turísticos empiezan a apoderarse de sus tierras y en lugar de ejército llegan los diputados, los senadores, los partidos políticos, los funcionarios del gobierno federal a quitarles la tierra de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres y que debía de ser de sus hijos. Hasta morir si es preciso, dijeron. Y hemos visto a los pueblos indios despojados de sus tierras comunales, no importa el partido político, PRI, PAN, PRD, PT, Verde Ecologista. Cuando los indígenas llegan a la ciudad a vender sus productos, patadas de los policías, baldes de agua fría, insultos. Gobierna el PRD, gobierna el PRI, gobierna el PAN. Y otra vez para nosotros, los pueblos indios, la misma historia, los mismos despojos, la misma burla, el mismo desprecio a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestro color, al modo en que somos como somos. Y estos pueblos indios han dicho hasta morir si es preciso. Hemos escuchado a jóvenes, hombres y mujeres, anarquistas, libertarios, punks, darketos, skinheads y cuanta madre como se llama cada quien para rebelarse en contra de los que están allá arriba. Y nos han contado cómo los persigue la policía, cómo hay un crimen y en lugar de agarrar a los responsables, que son los gobernantes, los apañan a ellos y hay que mocharse con la tira para que no la metan a la cárcel, para que no los golpeen más, para que no los violen, para que no los traten como si fueran animales apestosos. Estos jóvenes, hombres y mujeres, a los que miran con desconfianza los de arriba, por cómo se peinan, por cómo hablan, por cómo se visten, por la música que escuchan. Hasta morir sean precisos, dijeron.